Bueno, nos vamos para Italia, el viejo continente, porque ahí la atmósfera un poco caprichosa, con fuertes lluvias, un sistema de mal tiempo, lluvias otoñales y múltiples complicaciones. Las fuertes lluvias que sacuden Italia dejaron graves inundaciones en la región de Calabria, en el sur del país, donde una localidad quedó completamente aislada. Esto es en la región de la Emilia-Romagna, y aumentaron los evacuados y el nivel del río Po, que podría superar el umbral de alerta máxima. En algunas localidades de Calabria, que se encuentra todavía por estas horas en alerta amarilla, las calles se inundaron, alcantarillas se desbordaron y varios autos quedaron sumergidos, mientras que en otras localidades se encontraban completamente aisladas debido a las crecidas de ríos y de arroyos. En Catanzaro, una de las provincias de las regiones más afectadas, las escuelas permanecerán cerradas durante toda la primera parte de esta semana, donde hay más de 1.000 personas evacuadas debido al intenso temporal. Y también en Sicilia, en el extremo sur, la alerta amarilla debido a que el temporal dejó granizadas con fuertes precipitaciones durante la tarde de este martes. Y desde Italia vamos para la región de África del Congo, porque ahí lamentablemente también fuertes lluvias. Y la Organización Meteorológica Mundial con Naciones Unidas sacó un informe donde habla de que 10 millones de chicos están sin escuelas por graves inundaciones que se registraron en lo que va del 2024. Las graves inundaciones afectan Nigeria, Malí, Níger y la República Democrática del Congo y están afectando a 10 millones de niños, agravando la crisis educativa en la región, y esto es debido al impacto del cambio climático. Como les decía recién, las fuertes lluvias caídas durante el 2024 en estos países empeoraron la crisis educativa en los países del norte de África. Y a finales de septiembre, Níger declaró el aplazamiento del inicio del año escolar durante al menos 3 semanas debido a las inundaciones, que obligó a 3,8 millones de alumnos a abandonar la escuela. Las inundaciones también dejaron más de 5.200 aulas dañadas, destruidas y digamos, familias desplazadas por gran parte de ese territorio. A principios de este mes, Malí también declaró un aplazamiento de un mes para el inicio del año escolar debido a que las inundaciones afectaron a 5,8 millones de alumnos. Son cifras impresionantes, y este informe que les estoy contando de forma muy resumida está hablando entonces de que al menos 15 millones de alumnos podrían verse afectados debido a las inundaciones en esos 4 países que recién les mencionaba.